Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo una cosita, porque estaba dando una vueltecita por Colinas Pardas, que si os acordáis, si habéis visto el último vídeo, le ve ahí con mi pícaro y me enfrenté contra un paladín 82, que casi lo mato. Pues tengo noticias de él, y creo que vamos a verlo ahora mismo. Tengo sospechas de que puede ser un bot. ¿A que no sé quién está aquí? ¡Es mi amigo el paladín! Y he traído al mío para, pues, para hacer amigos. Porque es que tiene una actitud un poco rara, porque está todo el rato dando las mismas vueltas. Siempre se monta en la montura, se para, tarjetea. O sea, como que tarjetea, se para y luego empieza a pegar. Y siempre hace el mismo recorrido y la misma rutina, ¿ves? Lo tarjetea, se para y le ataca. Vamos a verlo un poquito y ahora bajo y lo reviento, vamos. Mira, se monta la montura. Ahora se va a mover. Tarjeta al tío y se ha parado. Se baja y le pega. Y otra vez va a repetir la misma secuencia. Lo he visto antes y ha estado como 10 minutos haciendo la misma vuelta. Podemos sacar el patrón si queréis. Va a matar a ese y luego va a seguir recto, ¿vale? No va a girar a la derecha, que hay un bicho aquí a la derecha. El que tarjeteo yo, ese no va a ir a por él. Va a ir enfrente. Otra vez, que antes ya lo he estado mirando y va a hacer lo mismo. Va a ir hacia el árbol, exacto. Ahí va a tarjetear a... Hay dos, creo, ¿no? O habían dos. Mira, no los ha tarjeteado y vuelve. Antes habían dos ahí. Bueno, pues voy a bajar y le voy a decir que buenas noches y que se vaya a dormir, que son las 5:30 de la mañana aquí en España y que es muy tarde. Y nada, lo voy a reventar porque pienso que es un bot y pues no me hace gracia los bots, a mí no me gustan. Entonces le voy a enseñar que quién manda aquí, ¿vale? Se va a poner inmunidad, supongo, como la otra vez en el vídeo, ¿os acordáis? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Que se me... Mira, que se me revela, que se me... Mira, me ha tajeteado. ¡Me ha tajeteado! No le puedo portar. Hola. Vale, vale. Venga, venga, venga. Se va a comer... ¡Oh! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, imposición de manos! ¡Qué buena! Pues el bot sabe pegar, las cosas como son. El bot sabe pegar de puta madre. No me va a ganar porque es... Mira, 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 mira. ¡Es backpedaling! ¡Es que es malísimo! No me va a stunear ni nada. ¡Me ha hecho un fake! ¡Me ha hecho un fake y todo! ¡Qué crack! ¿Vale? ¿En serio? Pega muy fuerte, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Estuneado? ¿Estuneado? ¿No? No le puedo estunear. Bueno, te curo en tu cara. Te corto, te corto. Ese sí, le ha cortado. Ese sí que te ha cortado, Mira, mira. No, me va a matar, me va a matar. Dice, echa luces sagradas. Tú no seas un puto pro, ¿no? 15.000 de vida. ¡Le estuneo! ¡Ah! Bueno, no tiene mana, no tiene mana. En teoría... Le debería ganar yo, en teoría. Le corto. ¡Y muere, 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 muere! ¡Muerto! ¡Un puto bot! ¡Es un puto bot! Me diría algo por el general ahora. O sea, me diría algo. Le voy a poner hola. Un puto 82 que lleva siendo 82 toda su vida. ¿Cómo no ha subido? Llevo... Ese vídeo del pícaro lo grabé hace como un mes y medio. ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa a la cabeza? ¿Me has dicho que en un mes y medio no ha subido de nivel? Mira, 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 ahí está y se... A verás, a que se pone a farmear. A que se pone a farmear, otra vez. Es que es un bot. Es que le acabo de matar y se pone a farmear. ¿Se merece que lo mate otra vez o no? Lo sé, y lo voy a hacer. Mira, se podría beber, cualquier persona se podría beber o se curaría. No, tarjeta al bot y se va por el bot. Dios, te reviento. Es que eres un tonto. ¿Vale? Stun. ¿Me pongo alitas? ¡Vamos! 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 ¿Te stuneo otra vez? ¡Atento, atento, atento! ¡Pum! ¡Damaje! ¿Es un bot? Es un bot. Ya está, ya está. Y lo reviento y lo voy a matar otra vez. Lo voy a campear. Este es un programita que tiene enchufado el tío. Esto va a ser un vídeo express, ¿vale? Porque tampoco quiero aquí hacer un vídeo de los bots de GBLP. Pero si un GM lo ve y puede hacer algo por esto, pues... O sea, es que mira, se llama
Pala TRF. TRF supongo que será el nombre del programa o algo. No, no entiendo. Me voy a alejar un momento, ¿eh? Ahora cuando resucite vamos a ver si va a irse porque lo estoy campeando o va a tarjetear un bicho. De hecho, me voy a poner aquí. Mira. Para que me vea, ¿eh? Aquí. Aquí me ve. O sea, aquí me ve. Si sale alguien, me ve. No me va a ver. Va a ir a por un puto bicho. Míralo. Ahí ha salido. A por un bicho directamente. A por un bicho. Claro que sí. Vamos a ver, mira. ¿Se merece que lo mate otra vez o no? Se merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Se lo merece. Mira, mira. ¿Le estoy pegando? Mira, le trajiste al bicho otra vez. El cabrón. Te vas a comer una granada, por tonto. Granadita para ti. ¿Qué te ibas a poner en mi cara? No, nada, lo reviento, lo reviento. Eres un payasete. Eres un payasete, ¿eh? Ha desaparecido. No ha muerto, ¿no? No ha muerto, ¿no? Bueno. ¿Han desconectado el bot? Bueno, si alguien puede hacer algo para evitar estas mierdas, pues estaría muy bien. Porque... Vamos, yo creo que esto no es normal, ¿no? No sé si es que se ha muerto. Voy a esperar a que salga otra vez, por si acaso, pero... Yo creo... No lo he matado, ¿no? Es el mismo que... Es el mismo que el del pícaro, podéis ver el vídeo anterior. Si es que... ha salido, mira, otra vez. ¿Qué va a hacer? Pegarle a un bicho. ¡Pegarle a un bicho otra vez! ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa? Lo voy a cambiar otra vez. ¿Qué haces? Mira, me lo pongo detrás. ¿Pero qué haces? Venga, venga, venga. Sí, hombre. Lo mato otra vez, lo mato otra vez, lo mato otra vez. Es que es normal. Pues sí, lo había matado antes, no me he dado ni cuenta, pero bueno, soy un puto pro. Bueno, escúchame, si queréis honor gratis, chicos, mira, os digo dónde está el paladín. Esta zona de aquí, ¿lo veis? Manantial de granito justo abajo, honor gratis para todos los alianzas. A partir de nivel 74 Twin, pues aquí te puedes farmear todo el set de PvP. Es un monger este tío, es un tonto. Bueno, chicos, os quería explicar un poquito lo que hemos visto en el vídeo porque... Me parece muy, muy, muy extraño que alguien así lleve un mes y medio y nadie lo haya visto, nadie lo haya reportado y nadie le haya dicho nada. Entonces, yo conozco, ¿vale? Porque conozco gente que ha usado en el servidor oficial un programita donde tú le pones como si fuera un bot y él solo ya te farmea como si fueran VGs, ¿vale? Para conseguir honor durante toda la noche o lo que sea, pero bueno, en el oficial te pillan al día siguiente y te banean. Pero la cuestión es que nunca había visto uno que te farmeara solo y que diera el mismo recorrido durante un mes y medio. Además que se agacha a recoger objetos que la bolsa las tendrá llenas. Porque supongo que estará programado para recoger. Y si os dais cuenta, siempre hace la misma secuencia de la montura, el exorcismo, 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 que como farmea. Y a mí me parece muy raro que nadie la haya visto, nadie la haya reportado y quería hacer un llamamiento a todos los GMs para que, si podéis, investigar. ¿Vale? Ya no digo que lo baneéis, porque es evidente que se lo merece, pero eso lo deliberaréis vosotros. Que lo investiguéis, he estado preguntando, hablándole por el chat, le he susurrado incluso desde un horda, y ni ha contestado, vamos, me he puesto a su lado, le he hablado, me ha ignorado completamente. Pero bueno, eso no lo vais a ver, simplemente lo quería decir. Y ya está, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejadme en comentarios qué opináis de este tipo y de esta clase de gente, porque es que esta clase de gente hace tóxico el WoW, entonces... ya está, solo eso, difundid este vídeo a ver si lo ve un GM o algo, porque esto sí que es importante y no las tonterías de insultos por el chat, que eso al final es que nos calentamos la boca y a todos se nos va un poco la pinza. Y ya está, espero que os guste mucho este vídeo, pronto tendré muchos más y mejores y ya está, no quería decir nada más. Eso es todo, que me enrollo mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.